pues, pues está muy buena la cartera cinematográfica, pero yo le voy a hacer una invitación especial para que vaya al teatro, porque el día de hoy tenemos aquí dos bellezas que nos visitan. Primero que todo, bienvenida, se ha quedado el micrófono, o sea, no tiene micrófono, ¿verdad? Sí. Mi nombre es Jane Santos, y para nosotros es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y ella es Ludovica. Ludovica, bienvenida. Madres y heroína. Sí, dos mujeres que lucharon por el bienestar de la patria y hicieron todo lo posible porque la mujer se tuviese una educación y así poderse independizar y ayudar al progreso del país. Bueno, eso está basado en una historia verídica. Sí. Es la historia, nosotras somos dominicanas, es una historia de dos mujeres dominicanas que defendieron sus ideales hasta su muerte. Yo voy a encarnar el papel de Florinda Soriano Muñoz, mejor conocida como Mamá Tingó en nuestro país. Entonces, vamos a estar presentando la obra en el Teatro Frida Kahlo desde el 20 al 22 de julio. El 20 sería a las 8 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. Y mi querida amiga actriz Ludovica va a ser el papel de Salomé Orellana Enrique. Un poquito, ¿cómo es el papel? Me estabas diciendo de que son diferentes épocas en la obra, ¿no? Totalmente diferentes, sí. Por ejemplo, la mía fue en los 1860. Uh-huh. Ya es la 70 y algo. Entonces, esta Salomé es una mujer poeta. Uh-huh. Sus padres eran los dos poetas también. Ella escribe poesía, su vida es un poema. Uh-huh. Y luchó bien seria, bien católica, fiel, madre hasta lo último, un patriotismo que se lo impregnó hasta los niños chiquitos recién nacidos. O sea, ella es bien, bien seria. Bueno, y es de diferentes clases sociales. Y que aún así luchan por ideales. Entonces, ¿cómo se combina esto de épocas, de diferentes clases sociales, en todo, en cuestión de preparación y escenario? Social y académica. Uh-huh. Porque Salomé Orellana Enríquez fue una mujer muy, muy educada. Sin embargo, el papel que yo hago de Mamá Tingó fue una líder campesina que estaba luchando por su tierra, luchó por su comunidad, una mujer analfabeta, no tenía ningún tipo de educación en ese sentido, pero sí tenía el coraje y la valentía suficiente para luchar por sus ideales, luchar por su comunidad y su familia. Entonces defendió a sus tierras de tal manera que se enfrentó a una persona que las reclamó en esa época, que reclamó sus tierras. Entonces hubo un enfrentamiento por un largo periodo de tiempo y terminaron acabando con la vida de ella. Oye, ¿y la obra es en español o en inglés? ¿O es bilingüe? Vamos a ir para todas las edades, ¿verdad? Sí, todas las edades. Y el website que tienen ustedes. Y es importante, después que me está viendo al otro lado de la pantalla, porque por lo general, casi todo aquí en Estados Unidos, pues está en inglés, ¿no? Las obras que se hacen. Pero pues esta es una buena opción para que usted pueda divertirse y conocer un poquito más del teatro y de esta historia cultural. Y es basada también, como dices, en República Dominicana, ¿no? Sí, dos mujeres dominicanas. Sí. Recordándoles que pueden accesar a madresheroina.com para que puedan visitar y puedan, exacto, puedan saber un poquito más acerca de la historia de estas dos grandes mujeres para todas las edades. O sea, que no hay ningún tipo de excusa. Si usted que está trabajando en su casa y los niños que no tiene dónde dejarlo, pues lo puede llevar a la obra también. Bueno, muchas gracias. Oye, pues muchas gracias. Antes de que nosotros nos vayamos, nosotras tenemos que agradecerle a la directora Yulisa Karina, que es dominicana. Es un reparto totalmente dominicano. También está Ana Báez, que es la escritora, y Kiki Meléndez, que es una actriz súper reconocida aquí también en los Estados Unidos dominicana también. Qué bueno, y les agradecemos mucho y esperemos que ya saben, vayan ahí al Teatro Frida Kahlo. Y bueno, pues, suerte. Muchas gracias. Pequeñísima pausa. No se despegue, que ya regresamos y le platicamos qué está pasando.